que lo que mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV. Como siempre, le damos la gracia a Dios, a cada uno de ustedes, por el apoyo que nos brindan cada día. El que no esté suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento. Bueno, mi gente, hoy nos encontramos aquí en el barrio 27 de febrero. Como me han estado pidiendo estos recorridos, mi gente, yo espero que me apoyen en estos recorridos. Que me lo apoyen, le den mucho like y lo comenten, mi gente. No se olviden de eso. Apoyen estos recorridos, que muchas personas quieren conocer los barrios de aquí de Santo Domingo y de la República Dominicana entera. Así es que vamos allá. Hoy lo vamos a dejar en el 27 de febrero. Así es que ya ustedes saben, gócense su recorrido y se lo voy a estar acordando en el recorrido. Que le den mucho like y que comenten. Así es que ya ustedes saben. Muchas bendiciones. Bueno, mi gente, arrancamos en el recorrido aquí en el 27. Así es que ya ustedes saben, ahí lo dejo. Esta zona por aquí le dicen Domingo Sabio. Domingo Sabio del 27 de febrero. 27 de febrero. Sí, del 27 de febrero. Hoy andamos acompañados, mi gente, como ustedes lo vieron ahí al comenzar el video. Andamos con Babo. Con Babo de la Ciénega. Lo traje para que me acompañe. No es que él sabe, en verdad, no es que él sabe. Porque estos gente son los tigres más raros. Que no saben caminar los otros barrios. Y yo nunca fui tigre, entonces me sé tu barrio. Yo no entiendo cómo es. Pero me lo traje para que me haga el coro, ustedes saben. Mucho like, mi gente. Mucho like, muchos comentarios sobre este recorrido. 27 de febrero. Ustedes saben que el sol lo opaca un poquito cuando el sol le da de frente a la cámara. El sol le opaca el video un poco. Izquierda, ay Dios mío, viste, esos motoristas iban a llevar a la doña. Sí. Gente, ahí está, mi gente, ustedes saben. Esta calle, esto por aquí se llama, mi gente, Agua Dulce. Esto es Agua Dulce del 27. Por aquí salimos a la Loma del Chivo, y aquí del 27. Como es esto por aquí. Hoy es domingo. ¿Qué hora es? ¿Son las 5 usted? Las 5, van a ser las 5 de la tarde. ¿Van a ser? Sí. Mi gente, acuérdense de darle mucho like a estos recorridos. Cuento con su apoyo. El que no esté suscrito, que no olviden suscribirse y activar la campanita, mi gente. El próximo recorrido va en el Capotillo. Pero tengo, o sea, cuento con su apoyo para hacer esos recorridos. Porque tengo que ver el apoyo de ustedes en los recorridos. Para poder seguir. Mucho like, mucho like, mucho like tejido. Like tejido. Como dice Eduardo Gómez. Mi gente, ya Eduardo Gómez viene para afuera ya. Le quería decir eso también, ¿verdad? Que ya Eduardo Gómez viene para afuera. También quiero decirle, como ahí,
comentado muchas personas en contra, muchos han comentado a favor. Yo espero que en este video también pueden dejar su comentario. De, como le dije, que Eduard viene para afuera ya. Me gustaría que ustedes comenten ahí lo que estén de acuerdo con que, o sea, con los videos de Eduard Gómez, si le podemos dar otra oportunidad a Eduard Gómez para que, para seguirle haciéndole los contenidos. O si no, ustedes pueden dejar su comentario. Yo quiero otra cosa, que él mismo explique qué pasó con con Eduard Gómez, el que salía dándole los consejos a la juventud. Yo quiero que él mismo le explique eso, qué fue lo que pasó, qué pasó ahí. Entonces dejen su comentario ahí sobre eso de Eduard Gómez. Pero ya Eduard Gómez le queda menos de un mes, ya. Ya Eduard Gómez viene para afuera. Y seguimos en el recorrido en el barrio 27 de febrero, mi gente. Seguimos activo. Activo en el 27 de febrero, mi gente. Ya ustedes saben. Vamos a ver. Seguimos, babo, ¿verdad? Es mejor seguir, ¿verdad? Pues ahí hay un bobo. Hay un bobo ahí en esa calle, mi gente. Miren, por ahí hay un bobito. Dime, ¿verdad? Si lo ven opaco en algunos lados, mi gente, el sol que le vamos a ver frío. Yo, como le dije, estamos en Agua Dulce. Agua Dulce del barrio 27 de febrero. Este barrio no está tan atrás, o sea, en esta zona por aquí. Se ve limpiecito. No es como el barrio de Babo, ¿no? Del que está aquí, el que va aquí conmigo, no es como el barrio de Babo, ¿no? Como allá en la Ciénaga. Ustedes saben cómo es. Y como el barrio mío, porque también fue un barrio mío. Pero la verdad se dice, ¿verdad? La verdad se dice. Esto parece un ensanche aquí. Miren, el 27, en esta zona por aquí. ¿Verdad, va? Porque parece un ensanche. Que sepa. Increíble, pero siento. Una vaina, el 27. Babo se quiere mudar para acá, mi gente. Me gusta esto aquí, sí. La pámpara. Ya di que no le gusta la Ciénaga, va. Porque quiere mudar para el 27. Miren esa casita, miren, miren aquí una casita de madera, miren, pues miren esa casita de madera, qué bonita está, miren, miren esa casita de madera, está linda, ¿verdad? Y aquí del 27, mi gente, han salido mucho duro también a nivel de delincuencia, mi gente, ¿oyeron? Mucho duro han salido de aquí, del 27. Bueno, Alberto es de aquí, Alberto el Pájaro es de aquí del 27. ¿Quién más? Han salido muchos. Otto de Gualey. Carlitín es de aquí. Carlitín es de aquí del 27. Carlitín fue muy picante. Por ahí se sale, ¿verdad? Sí. Carlitín fue muy picante también. Han salido muchos de aquí, ¿verdad? Del 27. Y aquí también salió la bandita que había también, los era una banda de menores también. ¿Cómo era que se llamaba esa bandita? Que no hace mucho, fue en esto. Fuente son Caliquín. Sí, pero ya. Fuente el Maricón. Sí, esos son ya de la vieja escuela. ¿Entiendes? Estoy diciendo la bandita que salió. Era un grupito también, igual que la gente de Bombo y esa gente.
Ve, mi gente, ya esto es otra cara aquí. Y el 27 tiene otra cara aquí en este lado. Ya es diferente en esta zona. Los Montana. La banda de Los Montana. Los Montana. Ajá. Era una banda de menores, mi gente. De aquí salieron, de este bloque. Ya esto es más bajo mundo que aquí del 27. Sí, pero el 27 es grande. ¿El 27 es grande? Sí, el 27 es más o menos. No es tan chiquito. No, que el 27 es muy diferente a los guandules, a la ciénaga. Porque yo creo que para acá nunca he visto lodazal. ¿He visto lodo para acá? Sí, para acá sí. Para acá, aquí el 27, yo nunca vi. No, que no he visto lodo como la ciénaga, pero esta vaina no en todos los lugares estaba entalviado. Y sí entalvia últimamente, en último tiempo aquí. Oh. Porque era la tierra era normal, ¿entiendes? Okay. Y si tú andabas, vamos a poner con un pantalón blanco o no tenis blanco, tú podías salir sucio. ¿Entiendes lo que es? Ya, No como la ciénaga, porque la ciénaga ha sido el final. La ciénaga ha sido papá del lodo. Mi gente, mucho like. Sí, miren, la ciénaga desalojaron, pero todavía hay mucho lado ahí que se hace mucho lodo y mucho alto de agua. La ciénaga hay sitio que cuando está nublado. Vamos, pero yo me he dado cuenta también que allá en la ciénaga, cuando llueve, toda el agua de Guachupita baja para la ciénaga. Sí, para la planta de tratamiento de allá. ¿Y qué es lo que pasa, Babo? Y toda esa casa, vamos a poner, Babo, con el aguacero que cayó el martes, ¿verdad? El martes fue que cayó el aguacero. ¿Cómo se puso la ciénaga? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Una fiesta? Ah, es una fiesta de un muerto. ¿Cómo se puso la ciénaga, Babo, el martes cuando cayó el aguacero? No me digan a mí, muchachos, mírame, no me digan a mí, que yo fui uno de los que no me paró una ropa seca. ¿Se te metió pila de agua en la casa, Babo, imagino, ¿verdad? No, yo vivo en la segunda. Sí, pero la de abajo. Pero abajo, santo Dios. Ya no tiene que ver que con esa agüita que hubo, frente a mi casa aparecen como tres gatos muertos. Ok, mi gente, salimos al María Auxiliadora. ¿Oyeron? Entonces vamos a volverle al 27. Este es el María Auxiliadora por aquí. Yo creo que Babo no conocía esta zona por aquí. ¿Tú no conocías esta zona, Babo, verdad? Bueno, acá yo he caminado por aquí, papá. ¿Tú has caminado por aquí? A dos pasos yo salgo al Morgan. Oh, porque tú lo ves ahí. No, a dos pasos yo salgo al Morgan de aquí. ¿El por qué lo ve el Morgan ahí mismo? No. Está bien, voy a dejarlo ahí. Mucho like, mi gente, mucho like. Babo. Ah, dilo sin miedo, que el público te oiga. ¿Cómo es que tú llegaste a hacer? Yo llegué a dar mi arrebatadita para traerle el Morgan por esta zona. Ah, ¿y por qué tú estás como asustado para decirlo? Porque no estoy en la entrevista. No, pero tú andas conmigo y la gente te vieron. Yo estaba presentando el video a los primeros. La gente no te vieron y ya saben qué es lo que es con Babo. Yo llegué incluso, allá está mi padre atentadito. Ahí yo me la sentera. Ah. ¿Cómo yo lo voy a saber? ¿Te la sabes, Babo? ¿Seguro? ¿Cómo que seguro? Yo me recuerdo que el último cruce que yo di por aquí fue con el difunto Breo. ¿Quién era ese, Breo? Breo era un arrebatador. ¿Un arrebatador? Sí, de cartera. Ok. De celular. Lo matan con el casco puesto. Ok. Con el casco puesto le dieron un tiro en la cabeza y lo mató como quiera. Wow. Mi gente, seguimos. Estamos en la loma del chivo, ¿no? Se sale por ahí. Sí, claro. Seguimos en la loma del chivo. Yo te estoy diciendo que si tú podías salir por ahí. Eso es gispeta. Eso se vuela, eso contiene como si nada. Yo no. Mira, la gente está viendo muy opaco.
con el difunto Abreu, me recuerdo yo, en esa callecita que nosotros íbamos transitando, me dice el diablo, me recuerdo yo con el difunto Abreu, conseguí yo un el aire. ¿Un qué? Un el aire. ¿Qué es eso? Un celular que le dicen el aire. ¿Es el aire? Yo nunca había escuchado ese teléfono. De lo que se subían así, mírame. Mírame. De lo que se subían así. El aire ahí llamaba. ¿El aire? Sí. ¿El aire se llamaba? Sí. Yo pensé que era el aire. Los tigres le decían así. Ah. Y también había uno que también, un plateado, que se llamaba el UA 460. Ok. ¿No lo viste mental ese? Sí. Y el Sprint. Sí, claro. Y el B60i. También. Y el Duvalban. Todo eso. Y el B3. Tampoco, pero claro. Yo tenía un B60 ahí. Mi gente, estamos en la loma, estamos en el 27, lo que pasa es que estamos en la loma del Chivo, mi gente. Para que estén claros. Estamos en la loma del Chivo. Entonces, vamos, ¿a qué calle vamos a salir? A ver, pues, mira, yo voy a doblar aquí a la izquierda. Salimos, ¿verdad? Yo voy a doblar a la derecha. Mi gente, le estoy preguntando a Babo. ¿A qué calle vamos a salir, Babo? No te puedo decir, porque yo sé yo caminar todo esto. ¿Tú sabías a qué calle vamos a salir? Te lo digo yo. Vamos a salir a la calle 13. ¿Entiendes? Yo voy a doblar aquí a la derecha. Mira, lo ves. Mira. Entonces, chequea. Doblamos aquí, ¿verdad? Esa es la calle 13, miren, esa que está ahí. Yo ando en todos los barrios, de pito a pito, todos los barrios. Mi gente, salimos de la loma del Chivo, ahora estamos en la calle 13, y aquí del 27 de febrero. Miren, esta es la calle 13. Chequen bien el ambiente de toda esta calle. Nos vamos a ir por la calle 13 ya, porque de ahí atrás está la Albertoma, y de la Albertoma para allá, yo creo que ya eso es Villa María, yo creo. No, Villa María y el 27 de febrero lo divide la José Fabrea. De ahí entonces la José Fabrea para allá, quien va para la Duarte, ya todo eso es Villa María. Babo, tú tienes que aprender, Babo. Oíste, tú tienes que aprender. Estoy enseñando este tigre, mi gente. Calle 13 del barrio 27 de febrero. Mucho like, mi gente. A la gente de aquí del 27 que no te ha suscrito, que vean este recorrido de aquí de su bloque, que le den mucho like. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Y el que también, otra cosa, este canal, aparte de los recorridos, ustedes saben, el que lo vea por primera vez, es de entrevistas callejeras a nivel de delincuencia y carcelera. O sea, este canal es de todo. Este canal es un canal mixto. El que quiera dar su entrevista, contar su historia, vivir en la calle como delincuente y esa cosa, puede tirar aquí o contactarse por Instagram. También estoy en Instagram, mi gente, como Guille TV Show. Entren y apóyenme ahí también. Apóyenme ahí. Síganme en Instagram. Hoy estamos en el 27. Después estaremos, si Dios lo permite, estaremos por el Capotillo también, un recorrido en el Capotillo. No sé si me lleve a Babo, porque Babo se asusta por esos lados. Sí. Nunca me asusta. Es que es un tigre, pero le coge la cabra, le ve la. No. No se está asustado, Babo, por aquí en el 27. No te asustas. Yo veo de la delincuencia, ¿eh? Eso era antes, Babo. No. Eso era que antes. No está la misma adrenalina, porque estoy quito. Sí, estoy quito. Tranquilo. Pero no, que yo puedo tener para, que yo no puedo tener para.
Y ella la vivió toda. Tú porque apuesto que tú a pie no caminas por aquí. ¿A dónde? Por aquí. Pues él me conoce todo el mundo por aquí. ¿Tú crees que yo quizás tengo mucho tiempo? ¿Ustedes creen eso, mi gente? Oye, yo apuesto a mí que yo vengo aquí. Dale. Estoy. Y cuando él aparece un tigre que yo tengo 10 y 15 años que no lo ha visto. Y cuando viene a ver te parten. No, no me pueden partir. Son enemigos de vago. Ay, pues mírenlo aquí. El que más le daba a los presos allá. El hombre de la cuchara molada. Yo nunca fui malo corista porque yo tuve problemas con gente que me buscaba problemas. Pero nunca fui malo corista. El único que tiene miedo a andar en los barrios ajenos son los malos coristas. Que cuando ve una gente extraña en su barrio le quiere hacer malo coro, yo no. Yo siempre he respetado. ¿Y si tú ves uno lo que tú le diste allá en la cárcel? Lo que tú le diste con la cuchara molada. Yo tengo que mover. ¿Eh? Tengo que moverme. Ah, tienes que moverte, ¿verdad? Pero yo estoy claro que no son gente de esta zona. ¿Que no? No. Ya. Vamos, mi gente, seguimos con el recorrido. Mucho like, mi gente. Mucho like. Comenten ahí sobre este recorrido, mi gente. Que seguimos aquí en el 27, activo. Seguimos, vamos a coger esta callecita. Bueno, vamos a meter esta callecita incómoda, porque es un poco incómoda esta callecita. Pero yo me la sé, en verdad yo me la sé toda. Toda esta calle yo me la sé. Después viene recorrido en el Capotillo, mi gente. Después viene recorrido en Villa Agrícola también. Viene recorrido. ¿Cómo va a ser ahí Capotillo? Capotillo, vamos a decirle si en esta semana se hace también. El Capotillo, viene en Villa Agrícola también, calle 30, donde vivía el temido Magú, todo eso por ahí. Mire. Vamos a frenar en todo eso barrio. Son los fuertes. Sí, pero cuento con su apoyo, mi gente. Ya donde Luis Quita Tenis, ya donde Casi Lindo, ya donde Papo Necio, ya donde... Muchos tigres que en verdad la tienen. La tienen y mi gente, miren para allá. Esos caloncitos me acuerdo yo cuando yo era limpia botas, me metían por ahí. Esos caloncitos para allá, para salir allá a la calle, a la callejita poner pasamos también. Wikita Tenis, que ahora está tranquilo. En una agencia ahora. Sí. Casi lindo. Y Piti Mencina ligaron ahí y metió en esa cuadra. Casi lindo. Casi lindo, un blanquito. A todito lo conozco yo. A todo. Ya. El señor es fuerte, una pelea así. La tienen. Pero y esos tigres ya están retirados, se están buscando su dinero, se lo están buscando tranquilo. Muchos son pastores, muchos ya. Luis Quita tenía pastor. Y tiene su iglesia. Peculiar. Mira a Alberto también. El pastor. Sí, Alberto. Y tiene su. Oh my God. Esto es una curvita, mi gente. Aquí cuando viene un motorista, ¡tran! Se nos estrella y nos desbarata la jipeta. Ay. El sol me ciego ahí. Este policía acostado. Mi gente, seguimos en el 27, mira, mi gente. Este ladito por aquí es un ladito limpio. Siempre esta zona por aquí ha estado limpia. Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo esta zona aquí ha estado limpia, mi gente. Desde que yo tengo conocimientos de la vida y de esto, esto siempre ha estado así. Limpiecito. Por eso es que Babo. ¿Qué hora es? Quiere mudarse para acá. Son las 5:19. Ahí está mi gente, para allá, para que vean. Mi gente, acuérdense, cuento con su apoyo, ¿eh? Denle mucho like a estos recorridos. Comenten. No estamos en la 16. Esta es la 16, Babo. ¡Wow! Adivinaste, ¿viste un letrero por ahí? Para mí que tuviste un letrero por ahí. A mí que tuviste un letrero. Ok, estamos en la 16. Estamos en la 16, ¿verdad? Mi gente, estamos en la 16. Viejo Babo que estamos en la 16. Vi un letrerito por ahí. Y dijo que estamos en la 16. Yo voy a ver ahora, mi gente. Es que no, de nombre yo casi no sé. Muyazo. Ok. Babo conoce la 16. Dijo que estamos en la 16.
acertó ahí. Vamos, vamos a doblar a la izquierda, ¿verdad? Doblamos a la izquierda. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta, babo? A que no me sabe decir cuál es esta. ¿No sabe cuál es esta? No, ¿cuál es? Esta es la calle 15, babo. Esta es la calle 15 de aquí del barrio 27 de febrero. Esta es la calle 15, babo. Por aquí, mi gente, la gente del 27, a ver si se acuerdan de la motora. Eso era una cosa, una vaina bien antes. Eso era como un establecimiento de bebida, como una discotequita que hicieron ahí adelante. Sí, muchachos, se ponía bueno. La motora se llamaba. Aquí en el 27, eso se ponía bueno. Aquí yo subía con... Antes, cuando yo conocía a un panameño, le decían el chino. Se llamaba José y le decían el chino. ¿Murió? Sí, ahí lo quitaron. Lo encontraron quemado. ¿Ya? Sí, el tipo lo encontraron quemado porque la vida de él era una vida de terrorismo. Cuando habló de terrorismo era que él quitaba muchas personas, ¿entiendes? Él quitaba muchas personas porque él se dedicaba a eso. Sicario, ¿entiendes? Eso era su trabajo. Él era sicario. No sé qué pasó de ahí para allá. Después que yo me mudé del barrio de los Guandules, llegué a salir con él por aquí. O sea, lo mataron aquí y después lo quemaron. Él no lo mataron aquí. Él lo encontraron quemado. No se sabe dónde fue, pero lo encontraron quemado por ahí por Mano Guayabo, creo yo, me dijeron. Ajá, por Mano Guayabo. Parece, no sé si fue que una vuelta, no sé, no salió bien, no sé qué pasó ahí. Y le dieron, lo mataron y lo quemaron. Su papá lo conoció por un anillo que llevaba. Yo creo que era un anillo, no sé, algo. O el poloché, como que le quedó un pedacito. Sí. No sé, algo así. Fue lo que yo escuché. Pero el tipo se dedicaba al sicariato. Ya tú sabes. Una vida terrorífica, en verdad. Dichoso que lo puede contar. Ya lo sabes. Riancito lo tiene. Porque mírame a mí, yo me tiré a la edad de 13 años. Tírate a la calle a robar. Ando cojo. Eso te lo dejo en la calle. Sí, pero me siento agradecido, aunque sea estando cojo, que Dios me ha concedido la vida. Yo le vivo dando muchos consejos. Ustedes saben en qué barrio estamos. En el barrio que nosotros estamos, en el 27, para decirle mucha juventud. Es un barrio que para entrar de noche hay que rezar el Padre Nuestro. Sí, porque se ve así, mi gente. Se ve así, se ve así, pero hay muchos sicarios aquí. ¿Entiendes? Sí, se ve así, pero... Mucho come cabeza hay aquí. Aquí es fuerte, mi gente. Aquí hay muchos tigres con su nombre hecho. Que en verdad los tigres... Los verdaderos tigres viejos están retirados, pero vienen naciendo los carnais de ellos, los hijos. Sí. Que vienen naciendo con el mismo aceleramiento de su padre. Que los papás le han dejado eso de herencia. Y de su abuelo. Tengan lo que son sicarios. Exactamente. Los papás tanquitos, pero los hijos heredan lo del papá. Que entonces los papás son los que tienen que estar con depresión. Que donde quiera una querella, a donde quiera. Y entonces no le pueden decir muchas cosas porque ellos fueron esos mismos que son. Ellos saben que sus hijos, ellos viven encima de sus hijos, pero ellos saben que lo que ellos le están diciendo a sus hijos, se lo están diciendo de balde porque ellos saben que sus hijos salían a ellos. Exacto. Que tienen la misma adrenalina que ellos tuvieron en su tiempo. Ustedes lo ven en el otro, en el 27. Eso es para decir a mucha juventud que ustedes lo ven muy lindo. Un ensanche clásico, muchas casitas lindas. Ustedes ven la casa de madera. Todo eso, un ensanche lindo, pero en verdad para meterse hay que rezar Padre Nuestro. Porque para... Hay mucho come cabeza. No, y aquí
De aquí, mi gente, miren, estamos en el 27, ¿verdad? Déjame ver. Le voy a enseñar algo a otra. Vamos a cruzar esta calle. Déjame ver, esta es la calle 8, ¿verdad? Vamos a ver si esta es la 8. Yo creo que sí. Sí, esta es la calle 8, mi gente. Sí, esta es la calle 8, esta que vamos a cruzar. Para allá, esa es la calle 8. Para allá está el ensanche para allá. ¿Qué pasa, mi gente? Bueno, desde la calle 8, en esa calle 8 que yo le mostré ahí, que está en el ensanche para allá, que nos lo divide la 17. Ahí en esa calle fue que se formó la banda Los Collares. Ahí se formó la banda de Los Collares. ¿Qué pasó en esos tiempos con la banda de Los Collares y el 27? Que eso era problema tejido 24/7. Esa banda, la banda de Los Collares. En esa banda de Los Collares estaba el cabecilla, estaba el difunto Carlos Collares. Sí, Carlos Collares, de ahí de la 8. Sí, estaba Popota Collares. Exacto. Popota lo conocí yo en Najayo. ¿Qué diga? En Najayo conocí yo a Popota. Y cuando esa banda aquí en el 27, el 27 y el ensanche para allá, hubieron mucho conflicto feo, mi gente. Acá loco, ya yo creo que lo matan en San Francisco. Yo no sé, Babo, si tú te has fijado, estamos aquí en el 27, ¿verdad? Como siempre lo acordamos al público del YTV. No sé, mira, es una carpa, ¿verdad? Es una carpa. ¿Qué es lo que hay ahí? Porque nosotros hemos visto varias carpas ya aquí, como de 9 días y esas cosas, ¿verdad? Sí. Ajá, eso no son unos 9 días, ¿verdad? Parece, sí. Sí, eso, mírense, unos 9 días, ahí. Pero yo no sé si ustedes se han fijado que nosotros hemos cruzado por varias carpas. Y no se la hemos mostrado, pero han cruzado varias. Aquí en este barrio. No sé qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Si ven. Wow, pero al parecer han habido varios muertos. Porque yo hizo 9 días. Parece como que fue el mismo día que lo quitaron. ¿Verdad? Que se fueron. Wow, sí. Parece que fue. Porque el barrio grande. Sí, pero parece que fue el mismo día. Sí. Pero ya me ha pasado como 6 carpas. Esta es la calle 13. Volvemos, salimos a la 13. Salimos nuevamente a la calle 13. Entonces, mi gente, esta calle aquí, donde doblamos. Vamos a preguntarle a Babo. A ver cómo se llama esta calle. Babo, salimos a esta, ¿verdad? Salimos de la 13 y entramos a esta. ¿Cómo se llama esta? Esta es la Albertoco. Ah, ok, adivinó. Vi un letrero. Parece que había un letrero por ahí, mi gente. No, sí, este es el Alberto. ¿Cómo que había un letrero? Parece que había un letrero porque él no sabe mucho, mi gente. Él no sabe. Se ríe, pero él no sabe mucho. No te rías, va, porque ya que tú no sabes mucho. Aquí en el 27. Me va a caminar entero. O sea, vamos a doblar aquí a la calle 15 de nuevo. Estamos en la 15. Nuevamente. Yo limpiaba muchos zapatos por aquí público, ¿oye? A esta hora venía yo pasando por aquí limpiando zapatos. Desde allá abajo, desde el malecón, venía caminando. Desde el malecón por aquí. Sí, venía por aquí limpiando zapatos, de allá del malecón. Toda esta zona. Por aquí. Y yo picaba heavy por aquí cuando yo venía limpiando. A 3 y a 5. Y a 2 pesos. Cuando yo limpiaba a 2 y a 3 pesos, me acuerdo yo. Usaban mucho los Reebok. ¿Te acuerdas de los Reebok clásicos? Yo no me puse todos los Reebok, las colecciones. Es lo que te voy a decir. Que yo limpiando zapatos. Déjame ver, ¿fue limpiando zapatos? No, es mentira. No fue limpiando zapatos, que yo comencé a usar Reebok. Los primeros Reebok que yo me puse lo compré en De María. Yo. En La Juana. Yo comencé a comprar River, me acuerdo yo limpiando zapatos, tenía yo 16 años, para que ustedes vean que yo soy un chamaquito, mi gente, que yo de chamaquito estoy trabajando.
sin hacerlo mal yo nunca. Y yo me acuerdo, Babo. Babo, ¿cuál es esta calle, Babo? No me recuerdo. ¿No te acuerdas? Tú estás atrás. Tú estás atrás. Tú no sabes, ¿verdad? ¿No? Ya, ya, Babo. De la calle 6. Pues sí, cuando yo tenía 16 años, me acuerdo yo limpiaba zapatos. Y hubo un vecino que me consiguió un trabajito con un señor vendiendo dulce. Supliendo, era como una suplidora, ¿verdad? Supliendo todos los colmados. Él le vendía, él se surtía a una surtidora, a un almacén grande. Y después salía a surtir los colmados, a venderle a los colmados, yo con 16 años. Ahí fue que yo comencé, ahí fue que yo compré mi primero croquis, me acuerdo yo. El primer croquis lo compré yo, que lo compré en Pacheco Boutique, ahí en la San Vicente, donde estaba Pacheco. Me acuerdo yo que el primer día que lo compré, que me lo puse, fue un... Porque allá en los guandules siempre uno, los chamaquitos, los tigres, siempre estaban en pinta 24-7. Es que así en es. Pinta. Los que no trabajaban, oye, tigres que no trabajaban. Pero uno que trabajaba, uno todos los domingos se levantaba pinteado, en pinta. Y esa vez que no, yo me acuerdo yo como ahora, cuando yo compré esos croquis. Mi gente, no se olviden darle mucho like a este video, mucho like y comentarios, que lo estoy acordando, ¿oyeron? Entonces. Ese día, fue un domingo, un sábado, amaneció un domingo. Se armó un tiroteo en la madrugada del sábado. Amanecía domingo, allá donde yo vivía. Que yo voy a ir para allá y le voy a mostrar bien ese pedazo. Ahí, mi gente, voy a hacer un recorrido por allá. Voy a hacer un contenido allá. Se armó un tiroteo. No, bro. Un tiroteo fuerte se armó allá. Entonces, la mayoría de tiros chocaban hasta allá, en los hierros de allá de mi casa, donde yo vivía, porque tenía hierro en la casa. Eso fue un sábado, amaneció un domingo. Y recuerdo yo que mi papá no estaba ahí. Nosotros estábamos solos, mi madrastra, la hermanita mía tenía como un año, así, cuando eso, y mi hermano. ¿Qué pasa? Que en esa esquina, allá, donde yo vivía, donde yo le enseñé en el recorrido de los guandules, que como le dije, que voy allá y le voy a enseñar eso bien. En esa esquina donde yo vivía, ese día se armó un tiro. ¿Qué pasa? No. Había un tipo, bueno, y allá de la Ciénaga era el tipo, Babo, cuando ya tú lo conocías. Había un tipo que se llamaba cumplía años. Él era de la Ciénaga, según un comentario, sino los familiares cuando fueron. El tipo cumplía años. Jesse se llamaba él. Sí, de sí, la sí. Ciénaga. ¿Lo llegaste a mencionar? Jesse. Sí. Jesse cumplía años. Venga acá, ¿cómo no lo vas a inventar, Jesse? Jesse cumplía años. Eso es para que Babo vea que yo me. Venga acá, ¿cómo tú venga acá, Jesse? Jesse cumplía años ese día, un sábado. Supuestamente lo que yo escuché. A Jesse se le acabó el dinero en el cumpleaños. Y como se le acabó el dinero, él salió para la calle a buscar dinero con una escopeta. No sé si Babo sabe de eso. Yo conozco a Jesse, yo lo conocí. Venga acá. Él salió a buscar más dinero, o sea, a atracar con una escopeta. ¿Qué pasa? Que él iba pasando por allá, por la esquina, ahí donde yo vivía, ahí en el bloque donde yo vivía. Siempre había unos policías que estaban a cuarta. Porque en esa esquina tú no podías desafinar. De que a robarle a un vecino. Nada de eso. O sea, él no habla mucho lío, se lo han matado y toda la vaina, machetear la vaina, pero tú no podías ir uno a desafinar ahí. ¿Qué pasa? Jesse iba con su escopeta. Y ahí estaban los dos policías en la esquina. ¿Qué pasa? Cuando vieron a Jesse, que cruzó, me acuerdo yo como ahora mismo, con esa escopeta, no le preguntaron, porque o sea que si está armado no le van a preguntar, porque está armado, lo prendieron de una vez. Y eso fue tiro, y tiro. Ya, te recuerda de cosas. Oh, manito, eso fue tiro, y tiro, ya, y tiro. Pues, sí.
Sonaban, oye, en la ventana de mi casa sonaban esos tiros. Porque se fueron, se la fueron. En el colmado, yo quiero ir, porque esa, como esa puerta tiene que estar ahí. La, pues, esa puerta, porque era una puerta de tola. Y se veían las tutumas de los tiros. Sí. De los tiros que chocaban ahí. Ustedes verán que yo le voy a mostrar eso. Le voy a mostrar eso. Entonces, ese día se la enviaron a Jesse. Los policías se la enviaron a Jesse. Eso fue sábado, amanecer, domingo. La escopeta, no sé quién la cogió. No sé quién cogió la escopeta de Jesse. Se mencionaba, pero no voy a mencionar ese nombre. O sea, se sabe quién la cogió, pero yo no voy a mencionar ese nombre aquí. Porque... Entonces, al otro día, domingo, fue la policía, lleno, pero full de policía. Ah, pues eso estaba allí, eso parece. Fue como el palacio entero que mandaron ese día. Ah, pues sí, yo me recuerdo. Ajá. Fue para el palacio. Oye, fue como el palacio entero que mandaron. ¿Cómo conociste ese tipo? Oye, mi manito, fue como el palacio entero que mandaron ese día para allá. Camiones, camiones, sí. Camiones. Y yo, wow. Como le estás diciendo, ese día yo estrené mi croquis. Y eso creo que yo lo estrené fue preso, como quien dice preso. A mí y mi hermano, tú sabes. Los tiros fue ahí mismo en mi casa. Y metí, como están en un barrio, estamos en un barrio picante, nos agarran a nosotros. Investigación y vaina. No fue que nos agarraron ni que así, pero nos investigaron heavy. Y me preguntaron a mí, para que ustedes vean, yo un chavaquito trabajando para comprar, y me preguntaron, y esos tenis, cómo yo lo... Oye, me acuerdo cómo ahora. Me sentaron en una acera, allá había un policía investigando, me quedé esos tenis, tienen tan nuevecitos. Y sí, yo digo, oh manito, trabajando. Yo trabajando. Sí, yo te veo que era rápido. Así, muchachos, no, yo lo compré mi tenis trabajando. Yo trabajo en tal y tal cosa, hago despierto. Dale ese cuento a otro. Limpia bota también. ¿Entienden? Nos investigaron. Y nada, nos dejaron tranquilo. Y después, me acuerdo yo, porque mi hermano siguió limpiando. Yo dejé de limpiar zapatos porque no hicieron un trabajo. Mi hermano siguió limpiando zapatos. Y mi hermano después le limpiaba zapatos al jefe que mandaron ese día. Como un capitán. Sí. Sí, y mi hermano después le limpiaba los zapatos y lo vio mi hermano. Y comenzaron a hablar, tú sabes. Y ahí se conocieron. Ah, pero usted fue el que me agarró el día. Que mataron el tipo allá en los guandules, donde yo vivía. Digo, donde yo vivo. Por ese tigre le dieron, manito. Jesse. Jesse. Sí. Jesse. Cieneguero. Sí, Cieneguero. Y ese día, ya, yo me acuerdo hasta con la ropa que andaba ese tigre. Ese tigre andaba bien fino. Ese tigre andaba unos zapaticos bien bonitos. Un pantalón como marrón. Sí, un pantalón como marrón, me acuerdo yo. Y un poloche como marroncito, así. Como un marroncito, tú sabes. Andaba bien cambiado el chamaquito ese día. Caliente, sí, pero ese día le llegó la hora. Todo el que anda en eso, mi gente, por eso siempre se lo decimos a los menores, que es una vida que no vale nada, como quien dice. Porque no, uno número le tiene la banca de allí. Señora, en esto me siento jodido de jugar ahora, y que se va a sacar, y que me va a dar algo. Mi gente, miren, salimos a la calle 16, pero no pasamos por aquí ahorita. Doblamos en la 15. ¿Qué hora es? Son las 5:39. Bajo con unos números en aquella. Sí. Mi gente, no se olviden de darle mucho like al video. No se olviden de eso. Que ya aquí, Babo, el señor Babo, bajo unos números. Lo va a jugar ahí. Entonces. Sí. Ok, déjame pararme bien. Vaya, juegue su número. ¡Ayo! Babo, yo te quiero enseñar muchas calles para que tú aprendas. ¿Cómo se llama esta calle, Babo? Señor, ¿Esta qué calle es esta? ¿Esta no es la 15? No, Babo.
No, yo digo esta, sí, vamos por la 15, esta, ¿cómo es? Esta, le doblamos aquí. Le doblamos la... ¿Cuál es esta? Era la 8. No, esta es la 14, vamos. La 14. Esta es la 14, vamos. Mi gente, mucho like con el video, mucho like, mi gente. Y no se olviden comentar, por favor, comenten sobre el recorrido. Que ahí yo me doy cuenta si vale la pena hacer estos recorridos. Mi gente, miren, de aquel lado está el ensanche para allá. Ya, porque el ensanche para allá y el 27 lo divide esta calle que ustedes ven aquí. La 17. Salimos a la 17 de nuevo. La gente, yo no sé cómo son. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a decir como que yo dije que no hice esa historia bien, la de chiste, man? Ya, no, la verdad que yo me pongo a pensar. Por eso da esta risa, yo me voy a curar ahorita, porque le va a decir a mi gente, va a decir, pero tú no... Vamos, pero que tú no hiciste historia de chiste, man. Esta historia tú lo mencionaste, porque tú no estabas haciendo la historia de chiste, man. Ah, bueno, quedamos haciendo historia de los... Estábamos hablando de los cocos. Ah, ¿entiendes? Yo estaba diciendo la vaina como era. Que no puedo meter barra. Estamos hablando de lo que enterraban la gente ahí en los cocos. Ellos mismos. Eran ellos, pero no era la historia de ellos. Claro, güey. ¿Tú quieres hacer la historia de Chita y Omar? Tú me supiste entender. Porque hay gente que están por un nivel, que en un nivel yo estaba poniendo parte de lo que... Mi gente, miren, ya de ese lado de los guandules. Miren, mi gente, déjenme aclararle algo también aquí. Que muchos de ustedes no saben. Estamos en esta calle, ¿verdad? Que esta es la calle principal. Esta calle aquí, miren. Miren. Es el 27 para allá, ¿ves? Es el 27. Para allá, el 27, para allá, ¿verdad? Es el 27. Entonces, de este lado aquí, está los guandules. ¿Ustedes ven? Que esta calle divide el barrio, divide esos dos barrios. El 27 y divide los guandules. Entonces, ya ustedes saben. Hasta aquí. Bueno, mi gente, ya hasta aquí llegó el recorrido del barrio 27 de febrero. Como se lo estuve acordando siempre en el recorrido, no se olviden darle mucho like a este video, que eso me anima a seguirle dando los recorridos. Como les dije también, no sé si muchos escucharon o vieron el video entero. El próximo recorrido viene en el Capotillo. Después del Capotillo viene el de Villa Agrícola, mi gente. Pero tengo que ver su apoyo. Cuento con el apoyo de ustedes. Perdón. El apoyo que me refiero es, ustedes comenten, que le den like al recorrido. Y ustedes saben, el que no está suscrito al canal, espero que se suscriban y comenten sobre el recorrido, porque le estamos mostrando los recorridos de aquí de Santo Domingo. Porque muchas personas no lo conocen y lo quieren conocer. Y yo se lo voy a ir mostrando uno por uno. Así que ya ustedes saben, mi gente, se me cuidan mucho. Muchas bendiciones para todos. Y como siempre, para adelante y con Dios. Y mucho like tejido. Ya ustedes saben. Aquí estuvimos con Babo. Después de esos barrios le vamos a hacer también otro video en los minas. No, claro. Todos los barrios, porque... vamos a hacer en Villa Duarte. No, el de Villa Duarte ya yo lo hice. La 25, ¿sí? Sí, todo eso. Entonces le vamos a hacer, mi gente, quiero meterme a Catanga, que es uno de los barrios, de los bloques más calientes. A Vietnam. Ajá, de los bloques más calientes que tiene los minas. Así que esperen entonces recorrido, mi gente. Catanga. Pero como le dije, cuento con el apoyo. Mucho like y comentario. Ya ustedes saben. Vamos allá. ¿Y a dónde es Hanse de los minas? Activo, mi gente. ¿Usted conoce a Hanse? Todavía está preso. Ya. De los minas. Para adelante y con Dios, mi gente. Bendiciones para todos.